día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Uno ve etapas, ¿no? Todos los días. Y algunas no dejan de sorprenderte. La tapa de Clarín hoy dice: marcha atrás de la ministra que puso al mundial por encima de la inflación. En realidad, fabricaron una tapa, fabricaron un título. Eli Olmos hizo una broma tangencial, con tono secundario. Tapa de Clarín. Yo me pregunto, hablando del mundial y hablando de funcionarios, ¿dónde entonces habría que poner a Mauricio Macri, que acaba de decir que el mundial lo van a ganar los alemanes porque son la raza superior? Digo, pero hay que ser mal parido, gente de mierda que cree que en la Argentina vivimos 45 o 47 millones de pelotudos, as es. Basta. Es una falta de respeto esta etapa. Una falta de respeto espantosa. Espantosa. Tenemos un momento de mucha incertidumbre, de mucho debate interno, y bienvenido sea el debate interno. Cristina al borde de ser sentenciada, Alberto con dificultades en su salud, un plan de precios justos que va a ser boicoteado y saboteado de todas las formas, una discusión casi a los gritos entre nosotros, en la que no alcanzamos a resolver con formas democráticas lo que será el 2023. Algunos creen que el acto el 17 de noviembre es la panacea, y la verdad se equivocan. Es un acto de la cámpora para la cámpora, un acto sectario. Aunque vayan 50.000 personas, yo me pregunto si eso aporta algo al triunfo popular del año que viene. La verdad creo que no. Los males del sectarismo no se curan con más sectarismo. Por lo tanto, que Cristina haga su fiesta, bueno, eso. Ella cree que está bien. Yo creo que no. Un acto del día militante vale si están todos. De una punta a la otra. Hay graves dificultades de unidad, y ese no es el camino para resolverla. Es un acto que sirve para que se regodee algún pelotudo, pero no sirve en la sociedad. ¿Cómo va a ver la sociedad ese acto? La verdad no lo sé. ¿Y quieren que le diga algo? Tengo mis serias dudas. En esta fuerza política habría que convocar un congreso con todos, no dejando a nadie afuera. A nadie afuera. Escuchar a todos. Escuchar todo, a todos. Sobre todo al kirchnerismo heroico fundador. Ese kirchnerismo de los primeros 10 años. Que fue el que anunció rumbo. No quiero tirar a la cámpora por la ventana, de ninguna manera, pero tampoco regalarle el papel a cambio de nada, de que son la hegemonía o la conducción política. Por favor, qué barbaridad. Qué barbaridad. Por eso,
ante cada cosa que suceda, unidad en la diversidad. Porque unidad no quiere decir uniformidad. Algunos creen que unidad, me dicen, traidor, ¿vos cómo te animás a decirle eso a Cristina? Decirle que, todos lados yo digo, Cristina es un fenómeno. Cristina es el mejor cuadro político que tiene el campo popular en América Latina. Ahora, ¿eso la exime de críticas? De ninguna manera, compañero. Se equivoca y mucho en algunas cosas. Y los compañeros, con mayúsculas, somos los que tenemos que señalar las cosas que están mal. Ojalá, yo creo firmemente en la inocencia de Cristina. Me parece que están a punto de montar durante el Mundial un show-off para sentenciarla. Y sentenciarla de la peor manera, para después intentar sacarla de la cancha. Y realmente, con esta justicia al servicio de lo peor, creo que todo está en riesgo. Necesitamos a Cristina en libertad, necesitamos a Cristina que sea sujeto de justicia y no de atropello, de loafer, de mierda. Como fuimos objeto de atropello los 53 compañeros que tuvimos en la cárcel. Vamos, yo pongo la mano en el fuego por Cristina, siempre. Porque una buena persona, puede estar equivocada en algunos temas, pero una buena persona, honesta, una persona talentosa, brillante en lo político, que muchas veces comete errores. Y cuando comete errores hay que señalarlo. Dice, compañera, eso no. Si yo tuviera la posibilidad de hablar con ella, se lo diría en la cara, pero a ella no le gusta. A ella le gusta los que le dicen todo que sí, el alcahuete, el servil, el mierda. No, no, yo le voy a decir siempre lo que pienso, como lo hice toda la vida. Alguna vez me quedé nariz con Néstor Kirchner. Alguna vez, cuando Kirchner firmó la fusión de Cablevisión y Multicanal, me fui furioso y casi terminamos los bollos. ¿Por qué había hecho eso? Y él me decía, mira, con el poder hay que tender líneas. Y la verdad tenía razón, porque eso es lo que corresponde en cualquier democracia republicana. Al mes me llamó el flaco y me dijo, vení Luis, me fui a hablar. Y ¿sabés que ahora quieren? Quieren Telecom. Son insaciables. Y ahí nació la ley de medios. De la sana discusión entre los compañeros. Así que no tengo miedo de discutir con nadie. Y menos con Cristina, una persona a la que quiero, respeto y valoro. Por otro lado, hay que pensar a calentar motores. El primero de febrero, el año pasado, o este año todavía, mejor dicho, poníamos 100.000 personas en la Plaza Lavalle pidiendo la renuncia de la Corte. Me parece que llegó la hora de que, en vez de hacer actos pelotudos, yo siempre digo, la Cámpora del primero de febrero no fue. En vez de hacer actos pelotudos, juntemos energía para poner 500.000 personas, 1.000.000, en la Plaza Lavalle o en la Plaza de Mayo, donde carajo sea, para decirle chau a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte del Loafer. Chau. Chau, Loafer. Chau, basta. Libertad a Cristina. Inocencia a Cristina. Es lo que es. Si acá hubo corruptela, fue la corruptela de López, secretario de Obras Públicas, que muerto Néstor,
pactó con el macrismo, con Calcaterra, con Caputo, con Hernández, con eso. Debate y unidad, dos cosas difíciles de poner en una misma bolsa, pero es el único camino. Que tengan muy, muy buen día. Un abrazo grande para todos.